Esta mañana estamos vacunando al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios en su proceso de vacunación contra el COVID-19. Esto se inició ayer en la región de Ica y hoy día continuamos aquí en el Callao. La labor histórica y el trabajo que hacen los bomberos en términos de entrega y protección de nuestras vidas ha sido reconocida a lo largo de toda la historia de nuestra República y se sostiene por aquellos mártires que sacrificaron su vida para salvar las de otros. Es realmente un honor estar en estas circunstancias y en este momento, señor Comandante General del Cuerpo de Bomberos, sobre todo en la histórica Garibaldi número 7, que está cumpliendo 149 años desde su fundación. El Cuerpo de Bomberos ha tenido aproximadamente más de 2.400 miembros afectados por el COVID-19, de los cuales hay 130 en cuarentena, 17 hospitalizados, 4 en cama UCI y lamentablemente 48 de ellos han perdido la vida. Por eso, ha sido fundamental que el Estado incluya a los bomberos voluntarios en esta primera línea de defensa y otorgarles un puesto preferencial en la secuencia y el orden de vacunación. Seguiremos haciendo esto hasta vacunar a los 15.000 miembros del Cuerpo de Bomberos. El problema que hemos encontrado y que tenemos y estamos experimentando en nuestro país se debe a que durante muchísimos decenios, a pesar del crecimiento económico sostenido que hemos tenido durante unos 12, 13 años, no se invirtió en mejorar el sistema de salud, no se invirtió en mejorar los servicios sociales en la escala que hubiera sido necesario. Esto ha creado un sistema de salud extremadamente débil, con problemas muy serios que heredamos de hace mucho, mucho tiempo. La labor del gobierno, a partir del 17 de noviembre, la labor del gobierno de transición y emergencia, consistió en primer lugar, al constatar que teníamos 0 vacunas contratadas el 17 de noviembre, empezar un proceso de negociación muy intenso, al cual hemos dedicado todos nuestros esfuerzos. Como resultado de ello, ahora contamos con contratos firmes por 48 millones de dosis de vacuna de aquí hasta fin de año, que alcanzarán para vacunar a los 24 millones de peruanos y peruanas mayores de 18 años. Esta ha sido la prioridad inicial. ¿Cómo conseguir vacunas? Porque sin vacunas realmente no podemos hacer mucho más que simplemente tratar de contener el avance de la pandemia. Y como dije hace un momento, estos esfuerzos han dado frutos en unos cuantos meses. Pero además de eso, lo que recibimos fue un sistema de salud no solamente débil, sino fragmentado, en el cual el MINSA operaba por un lado, E-Salud por otro, las fuerzas sanitarias de la policía y de las fuerzas armadas por otro, y por supuesto el sector privado y los colegios profesionales por otro lado. Esto ha creado un sistema de vacunación, un mecanismo de vacunación bastante ineficiente. Y ahora, después de seguir el plan que se hizo antes de que llegáramos al gobierno, estamos en el proceso de replantear totalmente la forma en la cual hacemos la vacunación. El problema central que hemos tenido es que esta vacunación contra el COVID-19 es muy diferente a todas las vacunaciones con las cuales hemos tenido experiencia en el Ministerio de Salud anteriormente, como lo sabe muy bien el señor ministro. En primer lugar, tenemos una escasez de vacunas a nivel mundial. No hay suficientes vacunas y recién hacia fines de este año se podrá producir por parte de las empresas farmacéuticas un número lo suficientemente grande de vacunas como para poder
ampliar a un gran número de países el proceso de vacunación. Como llegamos un poco tarde nosotros, uno de los errores que hemos tenido que corregir es que, a pesar de que en nuestro país se llevaban a cabo las pruebas clínicas de varias empresas farmacéuticas, no se inició desde ese momento, en abril del año pasado, un proceso de negociación para poder asegurar las vacunas. Eso es lo que hemos corregido a partir del 17 de noviembre. Además de eso, y a detener pocas vacunas en el mundo, este es un proceso masivo de vacunación, como nunca se ha hecho, un proceso que trata de abarcar a la mayor cantidad de gente en el menor tiempo posible y luchando contra un virus que es extremadamente contagioso. No es como los virus a los cuales hemos estado acostumbrados a armar planes y programas de vacunación, que eran mucho más lentos, afectaban a ciertos grupos, se centraba más en los niños, etc. Ahora tenemos un virus agresivo que se contagia muy fácilmente y que además puede llegar a ser mortal en muchos casos. Todo esto requiere un proceso y un esquema de vacunación diferente al que hemos estado acostumbrados y al que hemos seguido en base a lo que nos dejó el gobierno anterior hasta ahora. Para empezar, no teníamos un padrón unificado del personal de salud. El Ministerio de Salud tenía su lista, su padrón, E-Salud tenía el suyo, las Fuerzas Armadas tenía cada una sus padrones y la policía otro. Pero no solo eso, tampoco había ni existe un padrón unificado de los profesionales médicos de salud que trabajan en primera línea. Hemos tenido que, sobre la marcha, construir ese padrón y lo estamos afinando y refinando en la actualidad, y muy pronto, espero que unos pocos, muy, muy pronto, podremos tener un padrón universal en el cual será posible identificar a los grupos y la secuencia y el orden en el cual será el vacunado. Por eso quiero anunciar que, constatando los problemas que hemos tenido y hemos sido testigos todos, de personas que se saltan la cola, de algunos profesionales que, a pesar de que se instruyó a sus respectivos colegios que deberían ser solo los que estaban expuestos directamente a contagio con el virus, pusieron otros nombres, y no es posible, no ha sido posible para el Ministerio de Salud, sin perder muchísimo tiempo, identificar precisamente quién de algún colegio profesional es un personal que está trabajando en la primera línea y en contacto con posible contagio y aquel que no lo está haciendo. Estamos ahora tratando de corregir todo eso, haciendo un padrón universal y revisándolo de una manera mucho más sistemática. También revisamos el plan de vacunación que recibimos. El plan de vacunación, recuerden, se hizo en octubre del año pasado, un mes antes de que asumiéramos el gobierno. Y este padrón no incluía, por ejemplo, a los bomberos ni a los adultos mayores como un primer grupo de personas a ser vacunadas. Eso lo hemos corregido. ¿Por qué? Porque sabemos que los bomberos, la policía, están expuestos a mucho más riesgo por su propia actividad y, además, lo más importante, que el 70% de las fatalidades por COVID-19 han sido en adultos mayores. Lo que tenemos ahora asegurado es lo siguiente. Con estos 48 millones de dosis que ya tenemos contratados, podremos vacunar a todos los peruanos y peruanas mayores de 18 años antes de fin de año. Con lo que ya se ha prometido y está comprobada la entrega de aquí al fin del gobierno de transición y emergencia, vacunaremos a todos quienes están en primera línea y además a todos los adultos mayores. Este grupo más vulnerable quedará protegido durante el gobierno de transición y emergencia. Por otra parte, hemos visto también algunos de los problemas serios que nos ha causado esta fragmentación. Además de la fragmentación vertical
es decir, instituciones públicas que trabajaban como islas, cada uno con sus padrones, con sus, las personas a las que atendían y con poca comunicación entre ellas, también hemos visto problemas en la relación entre el gobierno central y algunas regiones, como se ha visto en los últimos días. Las direcciones regionales de salud están ahora en un proceso de adecuarse a la nueva estructura que vamos a crear en unas semanas para poder vacunar de manera masiva y rápida durante las próximas semanas. Hemos ido probando el sistema anterior que heredamos y hemos visto que no funciona por los problemas que ustedes conocen. Lentitud y gente que se salta la cola. Ahora organizaremos un nuevo mecanismo que sea más eficiente. Y, por ejemplo, como se contemplaba en el plan anterior, que era vacunar en todos los sitios en los cuales se iba a votar, en todos los locales de votación, que son 19.000, vamos a reducir este número a algo mucho más manejable para evitar las demoras, los problemas de logística, el de transporte de las vacunas, de transporte de las personas, y pronto anunciaremos un nuevo esquema, un nuevo plan de vacunación con una lista y una secuencia de personas a ser vacunadas que va a ser pública, vamos a ponerle una página web, y además de eso vamos a reordenar la forma en que se está vacunando para hacerla más eficiente. Estoy hablando de la pandemia, de la vacunación, pero no olvidemos que el gobierno no queda solamente en este problema, no queda en este gran desafío que tenemos por delante para vacunar a todos los peruanos y reducir los estragos que causa la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo, estamos reactivando la economía. En la actualidad, hemos logrado obtener récords de inversión pública en diferentes partes de nuestro país que están empezando a reactivar la economía, además de todas las medidas que hemos planteado, como bonos, como Reactiva Perú, como apoyo a las MIPES, con apoyo a los artistas, con apoyo a MIPES de diferentes sectores, con el FAE agrario. Estamos tratando de hacer, dentro de las limitaciones presupuestales, todo lo que se puede hacer para al mismo tiempo atender los desafíos de la pandemia y mantener nuestra economía lo mejor que sea posible. Por último, recuerden, en una semana y un día más tendremos elecciones generales. Uno de los compromisos del gobierno de emergencia y transición fue precisamente llevar elecciones limpias y transparentes y no interferir en el proceso electoral y mantener una estricta neutralidad. Además de eso, hemos coordinado con la OMPE y hemos coordinado con el Ministerio de Salud. En primer lugar, como dije hace un momento, para tener más locales de votación y evitar aglomeraciones. En segundo lugar, para diseñar un protocolo de seguridad que se ha sido preparado por el Ministerio de Salud en coordinación con la OMPE. En tercer lugar, además de estas cosas, lo que estamos haciendo es poner horarios para que las distintas personas, de acuerdo al dígito, al último dígito de su DNI, sepan a qué hora tienen que ir a votar. Además, hemos dado una compensación a los miembros de mesa de 120 soles para asegurarnos que no tenemos los problemas de no poder instalar mesas como ha sucedido anteriormente. Vamos a tener elecciones limpias, seguras, transparentes, que reflejen realmente la voluntad popular de quien debe gobernarnos a partir del 28 de julio, a partir del bicentenario de la independencia. Estos son los compromisos, uno de los compromisos que adquirió el gobierno de transición y emergencia, y estamos cumpliendo con nuestra palabra. Por lo tanto, invoco a toda la ciudadanía, a todos los peruanos y peruanas en edad de votar, que acudan a las urnas a escoger al candidato o los candidatos de su preferencia para el Congreso y la Presidencia de la República. El futuro de nuestro país depende de las decisiones que ustedes, peruanos y peruanas, ciudadanos y ciudadanas, electores, depende de las decisiones que tomen el domingo 11 de abril. Muchísimas gracias.